Pero bueno, Pero bueno. estoy con Letola, que no sabe que si yo pongo en mi chat promo Letola, aparece un comando y sale su canal. Increíble. Espectacular. Qué futurista. No, tienes que ponerlo como un comando. Si no lo pones como Ya un lo sé. comando, no es un comando. No es un Ya comando. lo sé. Fatal, señorita. Pero no solo para ti, no, es para todo el mundo. Es promo y el nombre. Y entonces crea el enlace. Increíble. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces, TRLX? No lo sé. No lo sé. El Fari. No, pues el Fari no tiene canal. No tiene canal porque no ha salido. Después de la barra no ha salido nada. Así que, chicos, si queréis ser el Fari en Twitch, estáis a tiempo. Yo, a riesgo de que me roben la cuenta, la contraseña de la cuenta de Netflix que uso es el Fari comiendo limones. Madre mía. Robados. A ver, pon ahí el código. Venga, ¿dónde está? EU EU 92 92 L53 L53 J9 J9 MF. MF, ¿ya? Sí. Hombre, si está aquí, Ibis. Ibis KB. No es con doble S, ¿verdad? Es Ibis KB y Long Hermes. Song, Long Song, Long Xing B. Y Skyres y Hermes. El lo más grande. Letola, ¿dónde estás? En mi casa. En tu casa, pero bueno, pasa a nuestro hogar de casados. Espera, que tengo emails. Ojo, tiene emails, ¿eh? Claro, te siguen llegando ahí. Claro. Pero bueno, estoy con mi mujer, Letola. Importante. Esposa, podríamos decir. Así es. Estamos en Stardew Valley. Todavía lleva el velo, no se lo quita. Nunca. Mucho frío, ¿eh? Ya ves, no sé qué hace con tanto frigorífico. Sí, Bueno, ¿qué te parece nuestro nuevo hogar? Con ordenador gaming. pero bueno, pero bueno. Ahora sé cocinar tortitas. Increíble. A Vale, ver. ahí el comedor, qué chulo Faltan el. cosas porque no tengo Está súper guay. el cacharro para Este los es muebles. nuestro dormitorio, el de Claro. los niños. Claro. Uy, 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 uy. Y aquí Y aquí. está. Pues las plantas. Me sirve. Ya jugué a fútbol. No, estas no se riegan. Estas no hace. Estas no se pueden regar. Estas ya están regadas. Ah, vale. No sé. Ya te va a servir. Muy bien, ¿eh? Bueno, y esta es, pues, la granja renovada. No. Que bueno, pues, como puedes ver, pues hay más peces. Que tengo que ir a construir otro de peces. Hay unas mieles aquí, las mieles del éxito, podría decirse. Ay, viene Lana, o sea, viene mi madre y está Lana avisándome. ¡Lana! Así que dame. Ay, que me he llevado. ¡No! Ay, que me. Ay, dame un segundo. Bueno. Porque el internet no me deja para joder, Hermes, por favor. Ya está bien. Bueno. Letola se ha ido. Letola is gone, ¿vale? Mítica raid, ¿eh? Pues ya verás. Ya verás, Ibis KB, ya verás. Ya vendrás pronto a mis podcasts. Ya verás. Qué bien nos lo vamos a pasar, ¿eh? Qué bien nos lo vamos a pasar. Bueno, hoy tenemos que tener hijos, Letola y yo, porque estamos casados.
No sé, lo de los hijos es aleatorio. Llega un momento en que de repente pues dice, ¿quieres tener un hijo? Y dice, sí, no, ya está. Así que solo tenemos que dormir muchas veces. Y cuanto más durmamos, pues más probabilidades habrá, claro. Tremenda raid. Yo cuando hago raid, no hablo ni nada porque hago una raid y me voy. O sea, hago una raid y me pongo a recoger el salón y todo porque, a ver, de verdad me tengo que ir físicamente de donde estoy. Entonces no me da mucho tiempo a quedarme a hablar con la gente. A decir, increíble, madre mía, tomo una raid. No, no me da tiempo. Bastante sad. Tengo aquí esto. Tengo que ir a ver a Robin. Vale, voy yo. Hombre, se ha ido la señorita porque ahí venía su mamá, pero el latón también pasa sin pensarlo. Hombre, el stream abierto, sí, lo intento dejar abierto, eso sí. Pero claro, es que siempre me voy porque tengo que ir a cocinar o... Y estoy en el salón de mi casa, claro, donde se pone mi familia, entonces por eso me voy. Si no, no me iría. ¿Dónde están mis malditas familias? Bastante sad. Pero bueno, no pasa nada. Pues sí, he puesto... Es muy fácil. No sé, pensé que sería más difícil poner el promo, ¿no? Para promocionar otros canales. Re sad. Imagina tener que cenar, ¿eh? Claro. Ha sido muy fácil poner el comando y ahora pues simplemente pues lo puedo poner para cualquiera, ya está. Y los mods también podéis ponerlo, no olvidéis, ¿eh? No olvidéis que podéis ponerlo. ¿Quién es mod? Nadie. Ahora mismo no hay mod aquí. Pero bueno. Promo Valedres, no, a ti no te puedes hacer promo. Y si está mal escrito o la persona no tiene canal, parece ser que no aparece. El enlace no se completa. Pues está bien. Ah, que no. Pero ya me olvido. Qué miedo. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué? Uy, ¿por qué tengo una cafetera? Ah, porque te la da la vieja. Puedes ponerla en casa y sale café. Pues sí, ¿no? Sí. Yo me tomo un café nada más empezar la mañana porque te da más velocidad. Le puedes poner pues, en la cocina. ¡Hombre! La cocinita. Momento certificado. Iris Café. Me vas a llevar el velo para siempre. Ya, para siempre. ¿Tienes algún problema con ello? No, no, no. ¿Tienes ropa en el cofre que hay en la sala gamer? Hay ropas. Por si quieres elegir un conjunto. Ajá. Para hacer café, sí, sí, no, pero no es para hacer café. En este juego, o sea, el café no lo haces ahí. El café lo haces en un barril. En uno de los barriles. Ahí se hace café solo, o sea, todas las mañanas te aparece un café, que no es lo mismo. Construir edificios. Estanque de peces. Construir. Hay ropa, pero hay casi la misma que tenía yo antes. A ver, hay la ropa que tenés. No he hecho más ropa, se puede hacer ropa. Se puede fabricar ropa, tenemos ahí la máquina de coser. Ahí la que hay. Pobre ser ropa, no, puedes hacer todo lo que quieras. Hay tela, bueno, hay algodón para hacer tela y... Luego la ropa se hace poniendo pues algún objeto de raro, pues... Una fruta o algo y se hace ropa. No sé la lista. Voy a amar a nuestros animales. Ya no hay que cerrarles por la noche, ¿verdad? No, ya nunca les cierro porque... Ya les quiero mucho y ya no me hace falta el amor de ellos. No necesito su amor. Y ya comen y todo, son felices y entonces ya pues... Son muy felices ellos. Pero me hace falta una cosa. Hola, Lola. Me hace falta una cosa que es una cosa que les da amor automáticamente. ¿Mm?
que tiene unas manos, es una máquina que tiene como unas manos que dan vueltas, entonces pasan por al lado y se acarician. Acaban ultra acariciados. Pero claro, para conseguir eso hay que ir a las minas del desierto y que te salga en un cofre. Uh-huh. A ver, no es fácil, ¿eh? Fácil no es. Pero bueno, ya, bueno, no somos muy ricos, pero tenemos mucho dinero para que te hagan las herramientas mejoradas. Me temo que ya es tarde, sí, ya, así que lo que voy a hacer es... Sí, la verdad que sí. Un rato. No, pero te tienes que... Bueno, tampoco puedes ir a la tienda a comprarte la caña de iridio, porque tú tienes la caña de nada, ¿no? Normal. Claro. Pues te puedes ir a la tienda. Bacalao largo, qué rico. Ensalada, super comida, langosta. Bueno, ¿estás aquí? ¿Dónde estás? Está bueno, lo lamerás. Te llama viejo sabroso. Siempre me dice eso. ¿Dónde estás pescando? ¿En el lago? En un sitio que hay agua. ¿Por qué ha subido el dinero? Ah, porque he completado una misión. Vamos. ¿Cómo me trae dinero, el Etol ahí? ¿Cómo me trae? La riqueza, nada más. Bueno, habrá que pensar qué nombre le vamos a poner a nuestro hijo cuando salga. Sartenicazo. Primero creo que sale solo uno. O sea, no creo que no vienen gemelos. Diría... Es que son sartén y cazo para que cuando se peleen podamos decir, ¿te dijo la sartén al cazo? Bueno, pues ya está. ¿Arreglado? No. ¿Cómo propones tú que se llamen? No sé. ¿Un nombre normal? ¿Como por ejemplo? Hombre. Zeus, como los ricos. Como la gente que es rica y le pone nombres a sus hijos de... ¿Te llamarías a tu hijo Zeus? No. ¿Entonces? Bueno, pero este hijo es digital. No es Zeus. 100%. Zeus es nombre de hombre transexual. No, es de hombre que se pone el nombre a sí mismo y todo eso. Los Hermes. Pero los Zeus. Hermes se llama. Este Hermes está aquí, ¿eh? En el chat. No, ya, pero digo. Pero Hermes no es español, ¿no? No, y se llama Hermes Andrés. O sea que. ¿Ves? Vale. Joder. Yo estoy hablando en España. En España. El Pepe. Los nombres de dioses griegos y romanos suelen ser. Y de diosas romanas también, de mujeres transexuales que se han puesto los nombres a sí mismas. Eso llama. Bueno, sí, es ciertamente. Pero pobrecito Hermes, ¿no? Este agravio que le has lanzado. No, o sea, que ha sido el primer nombre, igual que te digo, Hércules. Esencia solar, esencia sombría. Pues yo te dije que estaría hasta las 7, pero a lo mejor estoy un poquito menos y a ver si... O sea, como está menos cuarto, menos 10. A ver si así pudiera yo adelantar algo de lo que tengo que hacer de el curso. Uy, no se preocupe, señorita. Llevamos 15 minutos. Usted puede estar todos los que quiera, ¿no? Se va. Adiós. No, pero eso, una horita y algo. Porque es que luego a las 7 y algo me voy a pasear a Lana y a hacer recaditos. ¿A Lana? Lana. Que me miraba ayer por la ventana. Y yo, Lana, avisa a tu dueña. Y Lana me miraba y no te avisaba mucho. Pero no ladraba, lloraba. La oigo yo. Y yo, uy, ¿qué la pasa? Pero Lana, no, avisa a Elena. No. Me aviso. Eso ya. A ver, vamos a vender cosas. Son las 11:30. A ver, vamos a vender. ¿Qué va a vender esto? ¿Tú? ¿Qué va a vender? Pues fibra vegetal, madera flotante. No, eso no lo venda, que eso es muy útil. Ah, pues la fibra vegetal sí. ¿El alga verde? Todo eso lo necesito, o sea, eso no lo puedes vender. Ah, pues las gafas las he vendido, por ejemplo. Ay, ay, ay. Las gafas no te dan dinero, la basura no te dan nada, te dan $0. Vale, pues a dormir. Ups. Es que, a ver, todos
Ya, como somos millonarios y tenemos 50 plantaciones de fruta bonita, pues ya no tenemos que vender nada. Uy, a dormir. Buenas noches. ¿Un hijo? No. ¿Hijo? No. Joder. ¿Ves? ¿Hijo? No. No sé qué pasa, no sé. No sé, te saldrá un mensaje o algo, digo yo. ¿Hijo? No. Hola, Leto, hola, buenos días. No sale de la cama, ¿eh? Madre mía, la cafetera. ¡Pum! ¡Qué delicia! Tómate un café. Voy. ¿Qué? Voy, chico, basura. Sí, ya soy full basura. No está. Mira, ven aquí abajo. Observa nuestra bodegas. ¿Ves? Todo no, esto. Va a explotar. Todo esto está haciéndonos. Pero millones. O sea, esto puede. Todo esto de cubos estos marrones. Esto puede dar, yo qué sé, 200.000 o 300.000. Claro. Entonces, vender. Sobre todo materiales como las algas y eso, pues. Para nada que yo. Claro. Ah, vamos a comprarte la caña de. Letola me da cebo. Muy amable, Letola. Por darme un cebo. A ver, vamos a ver. El cebo va en pescaditos, ¿no? No, el cebo va aquí en donde está el tótem. Aquí en el primer cofre. Ah, y eso es porque. Porque todos estos objetos son consumibles. No, vale. ¿No? Son tótem, comidas, cebos. Todo esto se consume. Las huevas, por ejemplo. Arriba, que no tienen categoría. La madre que me parió. Entonces, hay que comprarte una caña de iridio porque tú lo tienes y no tengo yo aquí ninguna otra, ¿no? No. Yo me voy a comprar la azada de iridio. ¿Las algas y eso? Las algas que no tienen categoría tampoco, pues arriba. Y ni la madera flotante, ni. La madera que es basura va en el cofre de abajo del todo con. A la del. El contrario del que son los peces. Por abajo del todo. A la derecha. Está cerrado. Willy. No, Willy no. Clean, eso. Clean, macho. Qué pesadito eres, ¿eh? 25.000. Uf, qué caro. Uf, me ha dolido, ¿eh? Tin. Y entonces en la caña de iridio puedes poner cebos y ganchos de esos, anzuelos, para pescar más y mejor y más bonito. ¿Y dónde va la savia? La savia es recolección, pues en la seta, que también es recolección. Madre mía, pero es que ¿cómo va a pensar alguien que la savia va en la seta? Si tenemos 20 millones de savias. Sí, tenemos mucha savia porque todos los días sale un montón de savia, claro. Pero a ver, o sea, yo sé que la seta es de recolección, ¿no? Eso lo sé yo. Pues entonces, ¿qué hago? Pues pongo la seta en el cartel y todo el objeto que tenga la categoría de recolección, pues lo pongo ahí. Escucha, ¿y cómo vamos a llamar a nuestro hijo? Hombre, pues le podemos llamar Elohim. ¿Elohim? Elohim, que es el dios de. Es el dios de. ¿Cómo se llama el juego este? Del Talos Principle. También lo podemos llamar Super Mario Bros. Super Mario Bros. Ya que nos ponemos. Yo digo que lo llamemos Bad Bunny. Bad Bunny, baby. No sé cuántos caracteres. ¿Qué herramienta debería? A ver, tengo. No. ¿El hacha de cobre? O sea. Es que, hombre, te lo tienes que subir a plata. A plata, ¿sabes? Pero mejor cómprate la. Si necesito cobre. Claro, si es que. Necesito. Big Smoke. Ya ves. Sí, pero ¿te deja mejorarte aunque esté yo mejorando una herramienta? No sabía. Sí. Ah, bueno, esto sí. Pensaba que no. Pero. Vale, pero espera, que tengo que volver a por cobre. Claro, solo tenemos un caballo.
Entonces no podemos... Pero tenemos esto que me deja en la parada del bus. Sí, eso sí. Pero claro, para ir los dos en caballos, pues tendría que comprar un My Little Pony a ti. Un caballo. ¿Un caballo? Claro. Lo podemos llamar Cuchifrito. Cuchifrito. Vale, a ver, ¿ahora dónde estará? ¿Dónde está? Los recursos son la madera dura esta. Ahí están los recursos. A ver, pero eso, claro, tú no lo sabes bien porque no has jugado 50.000 horas como yo, pero... Cobre... Con cobre me vale, vale. Cinco de cobre. He cogido todo y ya dejaré de vuelta. Ah, pensé que llevabas uno. Todo, claro. Claro, cuando ya has jugado mucho, pues entonces ya sí te sabes las categorías y te sabes todos los objetos y... Hablando de jugar mucho, adivina quién va a jugar mucho. ¿Quién va a jugar mucho? ¿Letón lo va a jugar? Voy a empezar cuando tenga tiempo. A ver, no voy a tener tiempo en esta Semana Santa porque voy a pintar mi casa. Oh. Y tengo cosas que hacer en el trabajo, que aunque no trabajo, me llevo el trabajo a casa porque soy yo muy bien mandada. Madre mía. ¿Dónde venden la caña? En Willy, abajo. En la playa. Wheeling. Ah, vale. Claro, pues eso después. En la tienda de pesca. Pues eso después, primero. No sé si te va a dar para todo, porque la caña vale 7.500. Pues entonces no la compro. Claro, no, pero mañana sí la puedes comprar, porque hoy se cena, ¿eh? Ha salido ya. Sí, sí, ya ha salido la fruta azul en el invernadero. La Ancient, vale, bueno, sí, ¿cómo se llama? Fruta milenaria. A ver, mejorar herramientas. ¿Qué es mejor? ¿La regadera de cobre, el pico de cobre, la azada de cobre o el cubo de basura de cobre? Hombre, el hacha y el pico son lo mejor porque se nota el más. Pico de cobre. Ah, el pico de cobre. Porque el hacha de cobre ya lo tengo. Claro, pero bueno, vas a tener, ¿sí? Aunque tarda 2 días, eso sí, pero vas a tener si todo. Si venden a tus bolos. ¿Quieres un helado? Sí, venden helados, sí. Los helados se los puedes dar a los dos, al que vende helados y a Hayley, que siempre se pone al lado y le sube el amor súper rápido. Porque le gustan mucho. Uh-huh. Está facilita esa estrategia para subirles el amor. Si no, puedes coger naranjas, no. Pues coge naranjas, no, que hay pocas. Albaricoques o algo de eso. Y también le puede dar infinito. O la miel, que también tenemos mucha miel ahora mismo. Cogeré miel. Voy a ver si tengo para comprar la caña. Madre mía, tenemos aquí el vino. Vino de fruta milenaria que lo tenemos que convertir en... En vino, o sea, envejecerlo. Porque esto parece una bodega de verdad, macho. Entonces, tú lo envejeces. O sea, la fruta la que metes en vino y el vino lo envejeces y entonces te da un montón de dinero. Pero se tarda como... Uy, ahora hay toallas aquí en la playa. ¿Qué hay qué? Toallas en la playa. Ah, porque es verano. Están ahí en el veraneo. Fíjate. Como si se lo pasan, ¿eh? En este pueblo que tienen todo. Lagos, ríos, montañas, playa, sierra para cultivar, bosques, todo. El mejor sitio para vivir. ¿A ti te gustaría vivir en un sitio así, tan pequeñito? Hombre, pequeño, no es pequeño. Ya, a ver, no es una ciudad, me refiero a un pueblo cinchi, que tú siempre has vivido en ciudad. Hombre, si tienes todo esto como este, vamos, pues estaría estupendo. Madre mía, Letola. Que los que has quitado tú. Los cebos que has quitado tú del agua. Uh-huh. Como tú no tienes la habilidad que tengo yo. Inventario lleno, ¿qué dice? Pues que no han salido animales. Bueno, animales. ¿Cómo que inventario lleno? ¿Qué pasa? Me la ha bugueado esto, Letola. ¿Yo? ¿Perdón? ¿Qué está pasando? ¿What? Bueno, entonces ten cuidado de recoger las cacharras.
sea, si tú mantienes el botón y pasas por al lado, manteniéndolo, ya recoges todo. Pues si lo sueltas y le vuelves a dar, lo coges, el cacharro. ¿Qué? Ya, eso me ha pasado en la playa con uno. Tres cuarzos de fuego, quiere. Entonces yo tengo una habilidad para que no tengas que meterle cebo. Pero tú no. Entonces si lo colocas tú, no cuenta mi habilidad. Entonces no aparece al día siguiente sin meterle cebo. Sería, uy, una granja de monstruos. Sí, no los mates, no los mates, ¿eh? No los mates. Es para tener, tú tienes limos ahí, de esos, o como se llaman, y te dan baba. No, han metido los caracoles, los vígaros y los mejillones, sí tienen categoría, son peces. Ah, vale. Lo pone en el objeto, pone pez. Entonces, pez. Claro, claro. A ver, a mí me parecen peces, pero como según tú... No, yo pensaba que no eran peces, pero cuando lo vi, ya está, ya lo vi. Yo dije, ¿cómo? ¿Un caracol? ¿Pero cómo no, sí, pero los caracoles de mar son peces. Bueno, ¿qué opinas? ¿Te has visitado? Ay, tres cuartos de fuego. ¿Qué cambios harías en la granja? ¿Qué pondrías? Porque no sé qué poner. Pues, espera, tengo algo para ti, toma. ¿Por qué me das semillas de fruta milenaria? Porque no sé qué hacer con ellas. Ah, las semillas van en el cofre del invernadero. Oh, se me ha quedado pillado. ¡Hombre! ¡Peloso mazote! ¡Hombre, peloso! ¿No me puedo mover? ¡Qué ausencia de Battle Brothers más extraña, dice! ¿No me puedo mover? ¿Hola? ¿Qué está pasando? Ahora te estás moviendo. Pero... Es que se me ha desconectado el mando. Ahora, ahora. ¿No? ¿Pero por qué no? Ahora. Vale. No me gusta. Pero a ver, peloso mazote. Anoche jugué Battle Brothers. Como dije, como prometí. Dije, el domingo a la 1 de la madrugada, bueno, el lunes a la 1 de la madrugada, jugaré Battle Brothers. Y jugué. ¿Anoche? Está en el Twitch, está aquí en el canal de Twitch. Es verdad, yo lo he visto esta mañana. Jugué una hora, ¿eh? Ojo, ¿eh? Me quería morir. No, o sea, no me quiero sacar tres carreras para jugar un videojuego. ¿El diamante dónde va? En las piedras preciosas. Que está ahí un rubí en el cartel. Vale. Me quería morir. ¿Cuántas veces moriste? Pues si no me dio tiempo ni a echar ni a tres combates, pude echar. Pude echar tres combates. Eso es todo lo que pude. Y no me mataron a los personajes ni nada. Pero era el tutorial, era eso. Pero... No sé. Era muy raro y era muy complejo. O sea, tenían demasiadas estadísticas. Todo el juego tenía 50.000 estadísticas. Todo, o sea... No puedo. Es mucho. Señora, ¿me acompañaría usted a nuestra cama? Pero déjame que te enseñe, coño. Si no, no es gracioso. Pero a ver, no es que yo no... no a ver, tengo, aunque luego no sepa jugar muy bien a los juegos que tienen muchas variables, como esos... Entiendo lo que hacen. Te comieron los zombies. No me comió nadie. Eché tres combates. Tres combates. Si no vino el nadie. Echó el tutorial. No, el tutorial no había hecho nada más que empezar. Te he visto mientras yo hacía mis cosas ahí, todo desesperado. Pues si yo veo y leo, digo, oh, qué personaje más gracioso. Ah, que sube de nivel. Ah, que las armas tienen durabilidad. Ah, que tiene habilidades. Ah, que tiene puntos de habilidad luego el personaje. Ah, que cada cosa tiene. Pues entonces ya me pongo muy nervioso. Es demasiado. Lentola se acuesta pronto hoy, Elena. Dime. Salte de la cama. No. ¿Te has ido a dormir a las 6 de la mañana?
Son las 6 de la mañana. Madre mía. ¿Cuándo va a salir el putísimo vino? ¿De verdad? Pam. Tarda mucho el vino ese, ¿eh? No me reta mucho, ¿eh? Si va a tardar 50 años en aparecer. Dice Plausible Story que tienes que jugar con él. O sea, te obliga a jugar con él. No, el gato ahí. Ni tumbado. Sí, si sí, yo juego, no pasará. Si juego otro rato, tampoco pasará. Si no es que no me divirtiera. Sí, yo me he divertido mucho. Yo me río y digo, no. Pero, hombre, madre mía. Es como. Ah, Letola, ¿por qué quitaste todo el CP? Ah, no, no se veía. ¡No! ¿Ah? Ese césped está para que los animales puedan comer siempre. No, césped fresco. Y tú lo quitaste todo. No. Pero compro. ¿Dónde se compra? No, eso se craftea. No, comprar no. Ah, vale. Pues creo que se puede comprar un poco, la verdad. Creo que podría ser más barato. Bueno, ahora en la Pierre Bear se llama Grass Starter. Grass Starter no, en español. No tengo en español el juego. ¿Cómo? Es que no sé cómo es en español. Grass Starter, ¿vale? No. Es que se ha bugueado la trampa para que puedes venir y quitarla, por favor. No. Estoy esperando a que abran Pierre. Me la ha rebugueado, ¿eh? Vale, pues ya no juego más contigo. No, pero no sé cómo lo has hecho para buguearla. Pues a lo mejor la has bugueado tú. Yo no. Ay, he tenido que ser yo. Hombre, tú las has quitado. ¿Parche de hierba? Sí, eso. Creo que sí. Te quitas eso. Pues cómprate 20 o así y ya está. Y hoy sí te puedes comprar la caña. ¿O te la compraste ayer? No, ¿no? Cuando llegué ya estaba cerrado. Ah, joder, puta Willy, tío. Trabaja 5 minutos. Son las 5 de la mañana. Y no he dormido nada. Pensando en tu belleza. Se ha dormido. Ha dormido 5 horas. Porque en la granja, chicos. En la vida de un granjero. Sí. Se duerme 4 o 5 horas, ¿eh? Hombre, no se duerme más. A ver si se va a acostumbrar aquí alguien a la buena vida. Los junimos, me he dado cuenta cuando pusimos cositas dentro de sus bolsas, que si tienen el inventario lleno con algo, no recogen nada. Porque ¿tienen el inventario lleno con algo? Pues claro, tenían un objeto en el inventario y entonces no me recogieron nada porque tenían una cosa. Y yo, joder, chicos. De verdad, o sea... Yo quisiera saber si hay alguna guía. Hombre, hay una... ¿cuál es? ¿La guía retro o algo así? La guía indie. La guía indie está bastante bien, pero está en inglés. ¿La guía indie? Sí. Y es que las venden en Etsy. Venden... como cuadernitos para imprimir de Stardew Valley que molan un montón. Pero claro, es que no voy a pagar 25 euros por un imprimible. ¿Es la caña de bambú, la de entrenamiento o la de fibra de vidrio? Ah, tú no puedes comprar una caña de iridio. Joder. Voy yo. No te deja porque no estás en nivel 6, entonces no te la vende. Vale, pues yo la compro. Vámonos. Hala, la cama doble del pescador. Claro, a ver, es que, o sea, es un juego inmenso, o sea, tiene muchísimos datos, como Battle Brother, pero tampoco, o sea, tampoco hay una manera correcta de jugarlo, ni nada. Ya, pero me gustaría tener, a ver, ir e imprimir una mini guía de esto de que ponga, pues, qué le gusta a cada muñeco y cómo vas de amor. Y claro, pero en cada momento, claro, ¿sabes? Pero por eso, o sea, muchas de las cosas te salen en el menú, o sea, te das a la I y te aparece. Sí, pero por ejemplo, el precio de compra, de venta y de tal de cada planta. ¿Cuánto tarda en crecer? Todo eso es interesante tenerlo a mano, ¿sabes? ¿Qué le gusta y qué no le gusta a cada uno?
Claro, sí. Hombre, eso está en Wikia. En la Wiki. En Wikia. Pero por no estar consultando la Wikia todo el rato, por tener un sitio. Eso, la guía indie está muy bien. Caña de iridio para lector. ¿Cuánto te cuesta cada cosa, cada expansión? Te pone, por ejemplo, en una sola imagen, o sea, en una sola página, te pone de los junimos que necesitas en cada momento y tal. Señorita, ¿has quitado sin querer los de las tapas de pescado? No, he quitado los pescados, pero no tengo trampas de pescado. Pero ¿y por qué aparecen las...? Ah, claro, ¿las he recogido yo? Claro, pero es que si las recoges tú, se buguean. O sea, ¿que no recojo pescado? Sí puedes recoger pescado, pero si recoges la trampa... Que no he recogido la trampa. Pero qué raro. Es que no se ha bugueado, no le ha salido porque ya la he recogido yo, vengo de recogerlo. Sí, pero ahora no me deja retirarlas a mí. Qué raro. Pues sí, pero vale, pues lo que tiene que hacer entonces es llenarlas con cebo. Creo. Qué raro. Mira, por cebo. Pues es que, o sea, me parecen como que están negras, o sea, como que están las ventanitas abiertas y no me deja recogerlas a mí. Me dice inventario lleno. Y yo, ¿qué inventario? Qué mal. Cerré el X, no hace falta que hagas gestos con las manos. Lidora no puede ver. Pero vos, tú sí puedes ver. Entonces yo hago, hago así. Toma, señorita, espera. No se vaya usted tan deprisa. ¿No te puedo dar una calla? Bueno, te la dejo en un cofre. Entonces mira, espera, mira, que te enseño un truco. ¿Ves? Esto también te lo dice, por ejemplo, la... No. No, para. No. Ven. Que te enseño un truco. Pon un... aquí, en la esquinita. Ahora, si pones esto encima, los animales no se pueden comer este parche, pero el parche sigue generando a los dos lados. Bueno, a todos los lados que pueda. Entonces, siempre vas a tener disponible para que coman. Aunque sea un poquito. ¿Qué te parece el truco? Muy interesante. Muy bien. De verdad, muy bien. Espera. Ahí. Y esto pues, lo puedes apuntar en tu cuaderno. ¿Te has llevado el suelo en tus bolsillos? Pon el suelo. Claro, claro. Eso seguro que la guía indie lo pone. Pues no sé. Es que las guías, esas guías de las que hablas, yo creo que puedes tener un problema importante, que puede ser que estén desactualizadas. No, porque... la guía indie, busqué la versión para esta versión, pero no está traducida aún. Claro, bueno, traducida, eso ya es otro gallo. Pero puede que haya muchas guías en internet que ahora mismo estén desactualizadas porque esta update es de hace 4 meses. Entonces, claro. ¿Es italiano? Mira, te he traído un regalo. Ya verás qué regalo te he traído. Voy a quitar el árbol de Navidad de aquí un momento. ¡Pum! ¡Tachán! Aquí pondré un árbol. Es Navidad siempre en Pueblo Pelicano. Queda un poco mal aquí. Lo voy a poner aquí en la esquinita para que pongan los regalos. Ahí. Ahora tengo que meter... una cosa. ¿Y dónde está la caña? Ah, es que no la he dejado. Espera, toma. Pero métela en cualquier cofre, no la metas en uno específico. Perdón. O sea, la tiene que meter justo en el de... en la costumbre. Ahora, te vas al cofre de consumables y ahí puedes coger, pues, infinitos... cebos, puedes coger cebos y aparejos de esos, todo lo que quieras. Toma, llévate 500 cebos. Vale, espera, pues si me dejas. Ya está. Es que te lo estaba metiendo. Ahí, pum. Tachán.
Y ahora coge... No, bueno, puedes coger un par de peces. Vale, ¿para qué? Para ver la sorpresa. Pues mira, el salmonete que es rosa. Uy, un salmón sombrío. El lenguado que es muy feo. ¡Uy, un pez globo! No sé cuántos peces cabe. ¡Un pez asustado! Ah, la gamba. Ay, ay, ay. Es que ay. Me gusta. No es eso lo que yo quería hacer, ¿eh? No puedo. Entonces. Vale, ¿ahora qué? Ven a casa. Voy a casa. Porque no hay luz. O sea, ¿por qué no hay luz en casa? Porque. Pues no hay luces. ¡Tachán! ¿Esto es para meter los peces? Sí. ¿Puedo meter los que quiera? Claro. ¡Ay, qué mono! Pero no puedo meter el sea urchin. O este no es. Para que le pongas un gorrito. Erizo de mar, ¿no era el erizo de mar en moradito? Para que le pongas un sombrero. No me deja. Vaya. Bueno, pues no le puedes poner un sombrero al pez. No puedes añadir más objetos de este tipo. A lo mejor es con uno más grande o el tropical o algo, no sé. ¡Tachán! Mira, ¿te gustan los que he metido? Pues sí. Voy a guardar al pobre erizo de mar para que no se seque más todavía. ¿El erizo se lo puede poner sombrerito? Pues sí, pero pásate tú el vídeo. ¿Solo al erizo? Es que ese es el que salía en el vídeo. Pero no es un pez, entonces no puedo meterlo. Porque no es un pez, no tiene categoría. A lo mejor es un modo o algo, es que no sé. De todas maneras, el vídeo de la señorita esa... Me parecía que había cosas que no son del juego, ¿eh? Era todo muy demasiado rosa como para estar de igual. Que no es que el Stardew Valley no haya rosa, pero es que hay un mod que es notoriamente rosa. Es extremadamente rosa el mod, o sea, es todo rosa. Sí, puede ser, porque esa chica... No recuerdo quién era el vídeo que te mandé, pero si es de la que creo, pues es Kotashkore. Claro, es que me pareció muy raro, dije, ¿cómo se va a poner el sombrero a un erizo de mar que ni es un pez ni es nada? Y un sombrero, ¿sabes? Encima, que se queda chiquitito, es que no... Pero era súper gracioso. Sí, pero es un mod. Vas a dormir con un pez abrazado a un pescado. Bebé. No, bebé. Tu azada de iridio está lista. ¿Este es el bebé? ¿Este es el bebé? Mi pico de cobre está listo. No es el bebé. También podemos dormir hasta que venga el bebé. También. Bébete un cafelito. Muy rico. Me has dado un salmo sombrío. ¿Puedes no llevar a los peces que se ahogan, señora? O sea, ¿Se ahogan? No, no se ahogan. No, son inmortales, básicamente. Ah, vale. Este juego no tiene de todo. No tiene sillas ergonómicas, por poner un ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Mira, ahí hay el... Eso que hace... Eso que hay fuera, que tiene cebo... Es un objeto de fabricación que te dan en el nivel 8 y esto hace cebo para siempre. O sea, infinito, todos los días te hace cebo. Y es muy barato. Y entonces, pues, ya lo sabes. Y aquí, si pescas aquí, solo vas a sacar basura casi siempre. Es muy raro sacar peces. ¿Y cómo le pongo cebo a la caña? Pues te vas al menú, coges el cebo y se lo pones encima de la caña y le das al botón de acción y... Tachan. No. Claro, es que se lo estoy poniendo a la... ¿Le has puesto un aparejo? Vale. ¿O no le has puesto un aparejo? Es que se lo estaba haciendo eso a la... A la espada de iridio. Vas a cazar a espadazos. Pium, 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 pium. Me he comprado una silla ergonómica. Oh, dice pelo somatote. Qué bien, yo no, yo tengo la silla del comedor. Quiero comprarme una porque me duele normalmente bastante la espalda. Pues a ti que te gusta tanto hacer agenditas, pues creo que pues podrías pues tener una agenda normal y ir apuntando ahí cosas cuando conforme la vas sabiendo. Sí. En vez pensaba de... hacerme con un cuadernito para meterlo todo.
Pero es que creo que lo voy a hacer en OneNote porque a mí lo que me pone nerviosa de las agendas es que, por ejemplo, lo pongo en trucos, pero luego encuentro un truco que quiero que aparezca antes y ya no se puede, ¿sabes? Porque Ups. ya lo he escrito ahí. Ah, claro. Eso es lo que me pone nerviosa de esas cositas. Pero no pasa nada. El tío Manolo o algo así se llamaba. Así se llama mi El tío. tío Mi tío Manolo. real. El tío Mariano. No. Mi tío se llama Manolo. Tu tío sí, pero no es, tu, no es el clásico tío que viene al salón a las 8. Ay, ¿no conoces a mi tío Manolo? No. Vino a mi casa a dejar a mi abuela ayer domingo. Gracioso el tío Manolo. Lo de los vecinos. Hombre, está guay darle las cosas que les gustan porque le sube el amor muy rápido. Y es pobrecito, ¿no? Pero claro, al final dices. Es que es muy difícil darle las cosas que le gustan, exactamente. Porque es un rollo los que le gustan. Y llevar todo encima todo lo que quieren, prepararle todo lo, a cada uno, acordarte. Al fin, y al final es mucho más fácil tener una fruta o un producto artesanal como la miel, que tienes infinitos, y le sube casi lo mismo el amor. Y yo llevo en el bolsillo 53 manzanas, podría, porque las llevo ya 2 meses en el bolsillo. Y dice, ¡oh, qué rico! Claro. ¡Qué rico! Muchas gracias. El centro comunitario, antes, claro, El centro es que antes, comunista. el centro comunista, que es el centro, en verdad cívico, no comunitario, pero a mí me da igual. El centro comunitario, tú puedes ver en todo momento qué te falta, porque en la pestaña del jugador, no, en la de. Ah, no, yo ya no puedo verlo porque ya he terminado. Vaya. Pero en la pestaña principal, donde ves a tu muñequito y tus equipaciones, ahí hay un botón para ver el centro comunitario. Entonces siempre puedes ver qué te falta. Todo eso antes no estaba. Por eso hay mucha gente que dice, oh, vaya, ¿y si lo tuviera todo apuntadito? Pero claro, porque antes no estaba. Pues las venden, los imprimibles los venden en Etsy a veintitantos euros. Que cada día que pasa te pareces más físicamente a Berto Romero. Bueno, yo me he parecido. Yo, me, sí. Eso ah, me lo han dicho muchas veces. Cuando iba al instituto y tenía pelo. Bueno, tengo el pelo largo también. A Berto Romero. A Luis Piedrahíta. A Flippy. From Campamento Flippy. From El Hormiguero. A todos los cómicos, básicamente. A todos los cómicos. Y es gracioso, porque es como un estándar de la comedia, ¿no? El tener. Es como una cara y unas gafas y un peinado, ¿no? Que jaja risa. Yo a lo mejor voy el sábado a cortarme el flequillo. Yo no sé, pero es que creo que con las gafas que llevo no me quedaría bien el flequillo. Y eso me lleva a mi siguiente idea. Estoy pensando cambiarme las gafas porque entre el descuento que tengo por ser estudiante de la autónoma, que ojo, cuidado, es de un 25%, Ojo, cuidado, ¿eh? y que mi trabajo. Mira, batea de cobre, me acaba de dar Willy. Me he peinado, es jaja súper. Sí. Que mi trabajo me paga como un 50% de ciertas cosas, como por ejemplo dentistas, operaciones incluso estéticas, si me quiero poner más pecho, Pero me pagan bueno. una parte. Pero sí. Hola, hoy estoy un poco mal en el trabajo. Me voy a subir los pechos. Pues eso, y por ejemplo, las gafas y lentillas, no sé si me pagan un 50 o un 70%. Si decido cambiarlas, lo cual Hombre, está bastante bien. sí. Yo, a ver, yo que tú iría a ponerme las gafas con todo lo que trae. O sea, todo lo que tiene la óptica te lo pones en la gafa. Sí, o Porque sea, se quiero nota, ponerme lo del se cristal nota. azul. Yo me Quiero puse ponerme todo, lo ¿eh? Yo me puse todo lo que tenían. A ver, el antirreflejante siempre me lo pongo, pero es que no hay más ingeniería. O sea, Ay, está. antirreflejante, azul, cristales reducidos. Es que Ahí. los cristales reducidos yo no los necesito, Hay hombre. que. Pero eso. Entonces, igual, te lo pones. Pero es que si no los necesito porque mis cristales ya son finos, ¿para qué me voy a gastar más en eso? No me hacen falta. Hay tratamiento de este anti-suciedad.
Hay tratamiento, hay campo de visión mejorado, que es como que... Eso son chorradas, eso yo no lo quiero. Todo, todo, póngame todo. Y se nota de verdad, ¿eh? ¿Tú te cogiste todo? Yo me cogí todo, porque dije, ya está bien, que me duelen los ojos. ¿Tú cuántas dioptrías tienes? A ver, tengo dos... Claro, es que yo tengo y uno, menos. Y dos, hipermetropía, timativo, digo... Yo tengo 1,5 y 0,75. Entonces no necesito reducción de cristales. El negrito ojos claros. Así, así me dejó el óptico. Así me dejó el óptico, ¿eh? Claro, claro. No necesito eso, ¿sabes? Pero lo del campo de visión ese que yo decía... no sé muy bien qué es, pero bueno. ¿Pero el campo de visión qué es? Pues que cuando tienes las gafas muy grandes, estilo como las mías que es, y las tuyas, que son de las más grandes que venden... Pues resulta que conforme te vas acercando al final del cristal, lo que es la dioptría que tiene el cristal graduado, pues como que se van perdiendo un poco. Ah, pero conforme llegas al final. No, pero claro, yo lo noto porque ahora cuando miro al extremo de la gafa digo, joder, pues se ve mejor que cuando tenía las otras. Ya, pero porque tú tienes más dioptrías, es que yo realmente sin gafas veo. ¿Sabes? Ve perfectamente. A ver, no veo perfectamente, pero veo. Entonces, que me quite un poco de dioptrías a los bordes, a mí no me afecta. A mí, si son cosas útiles, no me importa gastarme el dinero. Ahora, si me van a ser útiles, si me van a ser inútiles... Pues ups. No. Por ejemplo, eso, la reducción de cristal, yo me lo reduzco todo lo que tú quieras, pero más chiquitito de lo que es ya. Te dan un trozo de eso de plástico, de eso transparente, y te lo pones. Mi hermano, por ejemplo, sí que tiene reducciones de cristal, pero porque mi hermano tiene 4 o 5 dioptrías. Entonces, si no se le reduce el cristal, si no se le reduce el cristal, no le cabe en la montura. Pero es que a mí me cabe perfectamente en la montura. ¿Para qué me voy a hacer una reducción de cristales cuando no son baratas? O sea, tú le puedes meter todo lo que tú quieras, pero ¿para qué? ¿Sabes? Yo una reducción de cristal, ¿para qué? A ti a lo mejor sí se te nota, pero a mí no. Estoy pensando... ¡Ay, qué sueño! Estoy pensando eso, cambiarme las gafas, porque en el fondo pues me pagan una parte. Pero sí, muy importante, chicos. Tenéis que ir a graduar la vista, chicos, y tener y ver bien. Muy importante. PSA. Sí, ¿cómo se llama? Peloso, sí. Si tú te quieres poner en voz y jugamos los dos. Cero problemas. Que en verdad, en los últimos 3 años no me aumentó las dioptrías. Parece ser que ya estoy cerca de quedarme igual para toda la vida. Ah, yo ya llevo un par de años que no me suben las dioptrías. Pero me quiero comprar las gafas pero súper extravagantes, eso sí. O sea, de yo qué sé, ¿sabes? Que sean muy, muy raras. ¿Cómo qué? Como que la vea en la tienda y diga, ¡uy, qué extravagantes! No sé. Pero, ponme un ejemplo. Una amiga mía tiene unas que son muy extravagantes, pero me parecen horribles, que el lado derecho es redondo y el lado izquierdo es cuadrado. Son unas pastas rojas que un ojo es redondo y el otro es cuadrado. Pues algo así, ¿no? Eso a lo mejor es demasiado extravagante, ¿no? Algo, pues sí, algo que sea muy curioso. Ya está, que la gente diga, ¡qué gafas curiosas llevas! ¿Claro? Eso a mí personalmente me parece demasiado curioso. Yo quiero una de estas grandes de montura que es un alambre. Pero se llevan demasiado quizás ahora. Se van demasiado. Cachis. No sé. Y lo peor es que tienen de esto, ¿sabes? Las piedras, ¿dónde van? Eso es un jade, eso es una piedra preciosa, como se diga en este juego. Mena de cobre, las menas de cobre, las menas de hierro. Esos son recursos. Vale, ¿y recursos dónde va? Aquí en los recursos está la madera tocha. Vale, ya. La madera tocha. Tengo una batea de cobre. Pues esa, a ver, no es muy útil, la verdad. No es muy útil. Pues eso, que lo malo de esas gafas que yo te digo es que son de estas que se enganchan en la nariz, ¿sabes? Las que tienen... Malardo eso, ¿eh? Malardo, no me gusta, malardo. No me gusta.
A mí tampoco. Entonces me lo tengo que pensar y tengo que buscar a ver si hay algunas que no tengan eso. Pero ¿cómo pongo luz en casa que quede bonita? Es que no. O sea, es que las cosas que hay de luces son farolas. ¿Cómo voy a poner farola en casa? Ponla. Brasero esculpido. Es que brasero de tocón. Es que esto es cosas muy raras para estar en casa. No sé, no hay lamparitas o algo. Es que no. Pirim, pim, pim, pirim, pim. Llevamos Pirim, 55 pirim. minutos, señorita. Pues vamos a dormir un par de veces seguidas, si te parece, a ver si tenemos un hijo. Sí, podemos dormir, claro. Hombre, tengo O que. tienes Sí. que hacer cosas. Hombre, habría que recoger los cultivos, pero ya está. Vale, pues recogemos cultivos, esas cosas y dormimos. Y hacemos el Se ha escondido pipipi entre y las dormimos. sábanas. Vale, te has escondido, pero no has tenido ningún hijo, ¿eh? Fatal. Creo que no sabemos bien, o sea, no atendimos en la clase de sexualidad, ¿eh? Joder, todavía no sale el puto vino. De verdad. Vale, ¿qué papel hay que recoger? El cebo. Sí, pues todo, o sea, el cebo, las pilas, todo, todo. Madre mía, las mieles. Bueno, señora, que estamos ocupados. La llamada del teléfono, pues no hace falta que las cojas, pues no son nada. Hay que coger. ¡No! O sea, un suelo se ha desprendido con los rayos. Uy, aquí detrás hay un algo, un Hay un hijo. meteorito. Sí, cayó un meteorito. Ha caído en mal sitio, la verdad. ¿Y esto qué se le hace? ¿Se le da con el pico? Sí, lo puedes romper. Tú no, bueno, no tienes pico suficiente. Lo puedes romper o lo puedes adornar, lo puedes dejar como, pues, como un adorno más. Si Pero no tú. lo puedes coger, ¿no? Sí, lo puedes romper. Sí, pero coger para No, no. ponerlo en otro lado. Llevártelo no, pero si tú quieres el asteroide en un sitio específico, lo único que tienes que hacer es poner todo el suelo todo de suelo y decir, vale, pues va a caer donde no hay suelo. Ya está. Y cuando caiga, pues te cae justo donde tú querías. Se ha caído ¡Tachán! en muy mal sitio, sí. A ver, que puedo mover el edificio lo puedo mover, pero lo puse ahí. Pero. Lo puse ahí, pero tampoco sabía dónde ponerlo. Es que no sé qué hacer con todo la explanada esa. La explanada de los meteoritos. Sí, te pueden caer más meteoritos. Te caen sobre todo en verano y en otoño. Hay que ponerse gafas, chicos, coño. No eso de no, yo no llevo gafas. Hay que llevarlas, que luego te empeora la vista. Y eso es muy malo. Muy malo, muy malo. Pero claro, yo te recomendaría que te hicieras una de las granjas de las que tienen algo más, no de la básica. ¿A mí? Pues sí, porque es que la básica al final te queda mucho espacio libre y. ¿Y qué pones? O sea, pues te puedes poner lo que tú quieras, claro. Bueno, me llamas a la puerta. Nada, ya. Tú sí me oyes, pero ellos no. No, al revés. Al revés. No, yo sí te oigo, yo sí te oigo. Bueno, chicos, ¿qué tal? Pues nada, vamos aquí a dejar unas cosas en los cofres. Mientras cierra el X, pues corretea por ahí, ¿no? Vale. Bueno, pues esta mena de iridio va a ir aquí. Ah, tengo un trozo de pasarela de piedra. Ah, bueno.
Sí, dice CRNX que se ha desprendido por ahí y es cierto porque me la he encontrado y voy a buscar dónde poner. Dice Ibis que tiene que considerar unas buenas gafas gamers porque eso de estar frente a la televisión no es bueno. Pues esas son las de luz azul, amigo mío. Ya está. Pues eso, yo estaba pensando en ese tipo de gafas, pero a mí la verdad es que mi amiga tiene esas, que a ver qué es, dices, pues qué extravagancia, ¿no? Una redonda por un lado, otra cuadrada por otro, pero es que no quedan bien puestas. Son demasiado curiosas y creo que es bastante lo que CRLX llevaría. Pero es que eso es demasiado, ¿eh? La extravagancia está muy bien cuando no es demasiada. Vale, yo creo que ya estamos bien, ¿no? Ya podemos ir a dormir. Hay que ir a la mazmorra de los chavalitos y después a dormir. Voy a usar el anillo de babas. A ver, mi vista. A ver, y por tanto, te da miedo. Por tanto, te da miedo el que te da miedo a ti. Y de la tierra, a ver. Mi vista de cerca está bien, la de lejos un tanto me, pero por eso prefiero unas de luz azul. Ya realmente no necesito ver de lejos, como mucho cuando llego a tener la pantalla como 1,5 metros. Entonces, ¿para qué te vas a poner gafas? Quiero decir, sí, está muy bien que te proteja los ojos, pero gastarte. A ver, las gafas no son baratas, las debería cubrir la seguridad social. Eso es cierto. Pedro Sánchez. Las debería cubrir Pedro Sánchez, pero no las cubre. Y unas gafas de luz azul te pueden costar 300 euros, yo creo, ¿eh? No sé. Solo por. O sea, cuando no las necesitas, pues no sé. Pero ya aquí cada cual. ¿A ti con todo entero? 250. Sí. Pues nada, hora de hacer la del niño cool. Niño cool. El niño cool no lleva gafas. Siempre, ¿sabes qué pasa? Que a mí siempre, a ver, a mí me pusieron gafas bastante mayor, como con 14 años, pero siempre era como, ay, qué fotos. Y ahora, bueno, hace unos años la gente se ponía gafas sin necesitarlas, no, sin montura, no, sin cristales. Gafas sin montura, ¿te imaginas? Gafas sin montura. Ponerme gafas de sol en una habitación oscura. Yo solo he hecho, a ver, yo tengo unas gafas graduadas, entonces pues cuando voy al sol y entro a una tienda, pues no me las quito por pereza. Como niño gafota sé decir que es cierto, ¿ves? Es que con la gente de gafas se han metido muchos años. Me mira Lana, Lana. Está medio dormida. Ay, si digo Lana, mueve las orejas. ¡Lanita! ¿Quieres un paseo? Ahora después nos vamos a ir a pasear en un ratito. No, vaya. Yo ya me voy a tener que ir marchando para ver si hago algo por y para mi empleo. Oh. Así que. No sé. Bueno, vivo en una casa, chicos. Vivo en una casa. Pero nos vamos a ir. Se acabó. Oh, no ha salido Ozuna. Bueno, pero para el siguiente. La siguiente seguro. Así podemos seguir practicando. Pues habrá que volver a Stardew La Valley. verdad es que volver a Stardews. Qué elegante traje. Pero si no está saliendo nada, Skyres. Si no sale ni mi cara. Pelota, pelota, pelota. Ala, un consejo para los chavales, le toda. ¿Algún consejo? No muráis. No muráis. No muráis.